Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Demian Argento. Estamos en vivo en la plataforma morada, como dicen que día. Si no me estás siguiendo en la plataforma morada, andá a seguirme ya, así no te perdés ninguno de los vivos. Y este video claramente está subiendo a mi canal de YouTube. Si no estás suscrito, suscríbete. Vamos a reaccionar a Canción Animal del monstruo, el animal Gustavo Cerati, en 11 episodios sinfónicos. Claramente ya la conozco la canción, pero hay una sección en mi canal que se llama Mis Influencias Musicales, a donde pongo toda la música con la que yo crecí, que me hizo bien y que realmente amo con todo mi corazón. Así que vamos con una nueva video reacción musical. Yo soy de volumen porque... ¿Usted vio la animalada que hizo Gustavo? O sea, acá el chabón puso una sinfónica para tocar rock, algo nunca antes visto. Timbales, violines, instrumento de viento, de todo. Trompeta, bandoneón. Hipnotismo de un flagelo. Dulce, tan dulce. Hipnotismo de un flagelo dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Es todo. Qué loco, ¿no? ¿Qué pasa en el cuerpo cuando de repente llega eso que no estabas esperando? Es fuerte, ¿no? Cada lágrima de hambre, el más puro néctar. Cada lágrima de hambre, el más puro néctar. Nada más dulce que el deseo en cadenas. El deseo en cadenas. Dios, qué morbo. Cuando el cuerpo no espera ni me llama amor. ¡Qué vos, Gustavo, qué vos! Canción animal. Canción animal. Claro, ¿para qué las palabras? Mirémonos mejor, ¿verdad? Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Amor. Me encanta el director. Más se pide y se vive. Canción animal. Canción animal. ¿Qué animal que sos, Gustavo? Canción animal. Arpa. La
Nah, increíble, monstruo, eterno Cerati, eterno Cerati, eterno Cerati, eterno Cerati. Mirá, acá, mirá, justo, mirá. Acá dicen justo, independientemente del valor original como composición, vale destacar la extraordinaria labor del director de la orquesta, Gustavo Terán, que tuvo la nada fácil tarea de escribir la partitura de instrumentación para una orquesta sinfónica completa. Una verdadera proeza artística que hay que destacar. Totalmente de acuerdo. Esto, chicos, esto es una joyita del arte de rock argentino, loco. Esto es hermoso. Es hermoso. Es. Gracias, Gustavo Cerati, por el legado que nos dejaste, que le dejaste a la Argentina y que le dejaste al mundo. La verdad me emociona mucho hablar de esto, me pone muy contento. Sinceramente me pone feliz haberte escuchado, haberte conocido, haber, no sé, todos los momentos lindos que le dedicaste a mi vida, porque como siempre les digo, la música es lo que nos acompaña, está en. Puede estar exteriormente o en nuestra cabeza, nos acompaña siempre la música, siempre tiene un tema en la cabeza. Y Gustavo estuvo siempre ahí con cada canción hermosa, con cada palabra, con cada reflexión. Realmente me emociona muchísimo escucharlo. Y sí, la verdad que lo que le pasó fue una tragedia, fue una mierda, pero también fue su vida, fue así él, él es así, él fue así. O sea, él fue siempre para adelante. Él decía que eso era el rock. Cuando le decían, viste, que lo tuyo no es rock, esto es rock. No, el rock es romper barreras y rompió todas las barreras. Y bueno, murió, está bien. Y todos nos morimos. La realidad es esa: somos egoístas y queremos que la gente que amamos o que nos gusta esté siempre, pero somos seres humanos y nos terminamos muriendo tarde o temprano. Así que lo mejor que podemos hacer con el de al lado es desearle que tenga una linda vida. No que no se muera, que viva feliz. Eso es lo mejor de todo. Y creo que Gustavo vivió feliz a pleno su vida y trascendió, trascendió porque es inmenso, Gustavo Cerati, es inmenso. ¿Dónde estaba cuando sucedió? Y él estaba en Colombia, boludo. Ah, ¿yo dónde estaba? ¿El día que murió o el día que cayó con el ACV? Porque encima cayó con el ACV, después se recuperó y después volvió a caer. El día que murió yo estaba trabajando en el canal, yo trabajaba en Canal 13 y. Estaba a la noche trabajando y terminé de trabajar y me fui en Capital, era que lo estaban velando, no me sale el nombre, era un recinto público, muy importante para el arte, no me sale el nombre en este momento. Y me fui a hacer la fila, estaba lloviendo y había un montón de gente, cuadras de gente para ir a despedirlo a Gustavo. Yo fui solo, o sea, estaba lloviendo, fui solo, salí de laburar. Dejé el auto por ahí y caminé bajo la lluvia y me paré en la fila llorando con un montón de personas. Ese mismo año, en el mes de mayo, que es mi cumpleaños, justo él cayó en coma 2 días antes y me había ido a la clínica a visitarlo y a decirle que nada, que estaba ahí, que se tenía que ir, que se vaya, pero que si se iba a quedar, que vuelva porque lo extrañaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Había un mural gigante y le firmé en el medio del naso, le escribí unas palabras muy, no sé, me salieron del alma, ¿viste? Dijeron, le escribí algo corto, le escribí como un choclo, y nada, bueno, nada, esos recuerdos, esos recuerdos. Espero que los que están acá viendo la video reacción en YouTube le hayan disfrutado, que me dejen su like, que. Me dejen un comentario si quieren que siga reaccionando a Gustavo, a mí me encanta la idea. Y a toda la gente que está en Twitch, gracias por el aguante y por escuchar una canción que a mí me gusta, porque estamos reaccionando a canciones mías del mundo de ustedes y en este caso, bueno, les pedí permiso y me lo aceptaron de muy buena onda y eso me pone muy feliz, así que gracias. Y nada, nos vemos en el próximo video. Y a la gente de Twitch nos quedamos acá y seguimos streameando.